no se valora el tránsito. O sea, ¿por qué no sería interesante la gente que transita, que no es ni un hombre ni una mujer? Porque no se siente, o sea, no pasa nada. No hay que construir constantemente hombres y mujeres transexuales, o sea, ni para bien ni para mal, ¿eh? Pero quiero decir que el entorno sí que determina cómo tú vives tu cuerpo, cómo piensas tu cuerpo, y creo que no todo el mundo tiene la posibilidad de pensarse su cuerpo. Creo que es un privilegio, o sea, no todo el mundo puede. Entonces, no creo que sea justo juzgar, criticar a la gente que se opera, no sé qué, la gente que va al psiquiatra, la gente que cree que tiene un trastorno, es porque no ha encontrado ninguna definición mejor para explicarse a sí mismo. El sistema de sexo-género está súper bien armado. Súper bien armado, o sea... No, hombre, si fuera más fácil escapar, la gente no, creo que no, ni siquiera entraría en un quirófano. ¿Por qué alguien se metería en un quirófano en una operación que se juega la vida a veces? Si pudiera escapar. No sé si lo haces porque realmente no encuentras salida. Y eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo es que alguien no ve otra salida que un quirófano? Y no estamos juzgando a la gente que se opera, sino en qué sociedad de mierda vivimos porque alguien para ser feliz necesite operarse. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, prefieres adaptarte tú a la sociedad que no la sociedad se adapte a ti. Lógico, o sea, que lo entiendo. Pero, ostras, a mí me da muchísimo que pensar. Como en mi perfil hay muchos, hay mucha gente que no se quiere hormonar de por vida, que se quiere operar pero no se quiere hormonar, que se quiere cambiar el nombre pero no se quiere hormonar, que se quiere operar pero no se quiere cambiar, o sea, hay mil opciones. No solo es la válida, te cambias el nombre, te hormonas, te operas, eres un hombre, rechazas toda tu vida, que ha pasado antes. Hay otras personas que no la rechazamos y que no tenemos un problema con nuestro cuerpo, no queremos odiarlo, o sea, o hemos trabajado ese odio. Lo digo porque hay gente, por ejemplo, que se hormona, se opera, todo, y un día le dicen, tienes manos de chica, y se derrumba y cae en una depresión. ¿Por qué? Porque lo ha querido borrar todo. No, o sea, todo es imposible. O sea, yo nunca voy a ser un hombre por muchas operaciones que me haga. Probablemente tampoco sea exactamente una mujer, pero, bueno, soy otra cosa, sin más, ¿no? Entonces, este rollo de que uno utiliza las hormonas como para reconstruir su nuevo cuerpo y utiliza todo este lenguaje que me parece muy perverso de me he operado, he renacido, he vuelto a nacer, he vuelto a la vida, mi vida pasada está muerta, soy una nueva persona, me parece que es súper perverso y que no se lo han inventado los transexuales, para nada. Yo creo que esto tiene mucho que ver con cómo la medicina ha interpretado este fenómeno, ¿no? A los 18 años conseguí un certificado que ponía que tenía un trastorno de identidad sexual y que mi tratamiento era la hormonación y la operación y por lo tanto, bueno, pues podía empezar ese tratamiento. Y luego con el tiempo fui conociendo a gente que había pasado por este camino o incluso no había pasado y hacía su proceso completamente independiente del hospital y de cómo iba todo esto, ¿no? Conocía a gente que se hormonaba de por libre, gente que, bueno, se había operado en otro país, no había... Y esto me despertó curiosidad, ¿no? Con gente que ni se operaba ni se hormonaba, y me di cuenta que paralelamente a todo el proceso que yo había seguido existían otros procesos que no es el psiquiátrico, ¿no? No hay que ser súper paternalista de, bueno, pues vamos a estar un año observándote para ver si realmente... ¿Por qué no se está un año observando a la gente que se aumenta el pecho, se opera la nariz porque no le gusta? Esta gente... ¿Y si se arrepienten y si el día de mañana quieren su auténtica nariz? Y si... No pasa nada, esto no nos preocupa. Tú te puedes poner 10 tallas más de pecho, pero no te lo puedes quitar. Por lo tanto, es decir, no pienso ni que tenga que haber un seguimiento psiquiátrico para las hormonas. No creo que después del seguimiento 1, si ya había empezado en A, acabe en Z. No, o sea... Entonces, el problema actual es que no hay otros mecanismos de información y toda la información la dan los psiquiatras. Claro, si tú quieres información, tienes que ir al psiquiatra y tienes que pasar por el test de la vida real. Es así, entonces falta la otra vía. La gente que quiere hacer el test y que quiera un diagnóstico, bueno, es su problema, o sea, que lo tengan, pero yo no lo quiero, es que no lo siento, no quiero ir cada semana a explicar mi vida, no quiero llevar a mi familia, no quiero, no. Y tengo el derecho de decir, no quiero, o sea, yo decido lo que hago con mi cuerpo, el Estado no tiene que decidir lo que hace con mi cuerpo. Claro, evidentemente, desde una consulta psiquiátrica, dudo que se trabaje el deseo estrictamente, ¿no? Porque justamente es lo que cuestiona todo lo demás. Y es complicado. No sé.
yo sin duda tengo un esquema completamente distinto al que tenía antes en este sentido. Y me ha ayudado muchísimo, o sea, sin duda, conocer a gente trans que tuviera una idea de su cuerpo positiva. Y yo creo que el bloqueo más grande que tengo, que he tenido, es algo que forma parte de todo, ¿no? Es que no me gusta mi cuerpo, no me gusta hablar de mi cuerpo y no encuentro palabras para hablar de mi cuerpo. O sea, todas las palabras que conozco están tan ancladas en una lógica biológica que me hacen sentir mal. Entonces no las puedo utilizar porque no me siento bien. He tenido mucha suerte y me he encontrado con gente que, no sé, que me ha hecho pensar, no creo que haya dado toda la vuelta, pero me ha hecho pensar sobre quizá tu cuerpo es bello, ¿no? Me estoy reconciliando con muchas palabras. Me estoy reconciliando con muchas partes de mi cuerpo también. Y creo que estoy encontrando un espacio, no sé cuáles son sus límites, en los que yo me siento bien y no me siento violento porque exista mi cuerpo, ¿no? El test de la vida real es muy raro. O sea, yo lo que he entendido, después de toda la gente que he conocido y de las veces que se lo he preguntado a ellos personalmente, el test de la vida real es como ellos evalúan si tú funcionas en el género que dices que quieres vivir en tu vida real. Lo evalúan. Ah, bueno, entonces, ¿y qué haces para ser una chica? Ah, ¿y qué ya no haces? ¿Y qué no sé? Ya, pero, hostia. No sé, me parece completamente surreal, ¿no? Llegó un día que fue bastante claro, estaba yo caminando, volviendo de la universidad y dije, ¿cuál sería mi nombre si yo fuese un chico? Y dijo, Paul, y se me enganchó aquí detrás. Y desde entonces, pues ahí estoy. Mi madre tuvo una reacción muy bonita, se lo dije hace poco, pero claro, mi madre ha visto todo el proceso sin que yo le dijese, hola, me llamo Paul ahora. No, o sea, mi madre ha ido viendo cómo yo me empezaba a poner el binder, empezaba a masculinizar de alguna manera mis gestos sin quererlo, ¿no? O sea, viene bastante dado. Y cuando se lo dije el otro día me dijo que ya lo sabía, obviamente, o sea, es que ya lo saben, no es tan complicado y que ningún problema, cuál era mi nombre, o sea, no sé, es muy bonito, sin ningún problema. Cuando una persona te quiere por quien eres, no por el género en el que vivas. Hay gente que dice eso de que el género explota y llega un momento y dices que no puedo más, no aguanto más, te quitas todos los miedos de encima y para adelante. A nivel relaciones de pareja, claro, o sea, yo he llegado a un punto de deconstruido tanto el género y el sexo que me parece una tontería decir a mí solo me gustan las mujeres y a mí solo me gustan los hombres. O sea, yo me he llegado a la conclusión de que me gustan las personas y si resulta que esa persona pues está en el cuerpo de un hombre, estará en el cuerpo de un hombre. Que resulta que esa persona es trans, pues es trans. Me da exactamente igual, ¿no? O sea, es cierto que por lo general tengo una preferencia sexual hacia lo que socialmente se establece como chicas, pero por lo demás, no sé, he tenido relaciones con chicos sin ningún problema, desde
desde que me identifico yo como hombre y si ellos me identifican como hombre, no tengo ningún problema en tener relaciones con chicos. Ahora, si fuese como mujer, sí sería bastante distinto. Cambia bastante la forma. Si alguien te identifica en masculino o te identifica en femenino, cambia bastante la forma como te tocan directamente. No sé, es raro, suena raro, pero es cierto, no sé. Yo me he dado cuenta hace poco. Yo con mi cuerpo no tengo ningún problema en lo general, o sea, claro que llevo un binder, sí, es cierto, porque para vivir en la sociedad masculina no se acepta que un hombre tenga pechos, pero yo estoy muy feliz con mi cuerpo, yo creo en la idea del transgénero, de vivir mi propio género más allá del cuerpo que tenga, y eso es, no sé, es bastante fácil en el fondo. El género es la persona, ¿no? Y hay tantos géneros como personas haya. Con aceptar lo que sería mi propio género, no he necesitado ninguna ayuda psicológica. Ha sido algo mucho más fácil y más directo y sin que me causara ningún problema psicológico como para pasar por esa ayuda. Entonces, yo comprendo que haya gente que necesite pues un acompañamiento psicológico porque es un proceso que a alguien le puede causar pues una cierta crisis de identidad, un cambio de vida, todo lo que quieras, pero no considero que el hecho de vivir mi propio género sea una enfermedad mental. Si yo voy a un psiquiatra ahora mismo que no lo necesito por mi propio estado mental, yo no considero que necesite ir a un psiquiatra para pasar por este proceso que estoy viviendo, si voy a un psiquiatra sería para decirle, si estoy de acuerdo, catalógueme usted como enfermo mental, no me importa, y de aquí pasaría al endocrino. Y el endocrino ya pues tendría un control médico, que el endocrino sí que lo necesito, tendría un control médico sobre los cambios que están pasando en mi cuerpo, ¿no? Y entonces pues conoces a gente que está usando hormonas, pero que no las usa todas, no usa la dosis que está establecida, que a todos los trans masculinos les dan la misma dosis, que es un tubito de testogel, y hay mucha gente que no lo utiliza. Entonces, es de esas hormonas que sobran, empieza un tráfico de hormonas, y bueno, pues a mí me tocó. Llegó un momento pues que pude acceder a ellas y pues para adelante accedí. Empecé a hormonarme muy poco, o sea, son unos cambios muy leves, pero se nota en la fluctuación de la voz, hay más pelillos en zonas que antes no había, estas cosas, pero no sé, pues es eso, es no hacer del todo caso al médico y ir experimentando tú con tu propio cuerpo, ¿no? Ir viendo, pues yo ahora si me tomo un tubo de gel al día, los cambios irán mucho más rápido de lo que yo querría, es ir poco a poco viendo pues cómo voy evolucionando. Yo no quiero llegar al punto en que me digan, tienes que quitarte los ovarios porque tienes un quiste aquí y ya te has esterilizado para toda la vida, no me apetece. Pero yo he aceptado mi cuerpo y mi cuerpo es este, y si un día quiero tener hijos, los voy a tener y no me van a castrar por el hecho de ser trans. En cuanto a mí, pues, no sé, estoy muy abierto a lo que sea, lo que venga, vendrá, y los cambios que sean, serán, y no sé, poco a poco, ¿no? We'll be right back.
estamos otra vez con el tema de los requisitos, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto importa el hecho de que las personas trans puedan o no llevar una vida normal a nivel social, etcétera? 2 años de hormonación para la mayoría de personas humanas, por decirlo de una manera, supone una esterilización, tanto para transfemeninas como para transmasculinas, ¿no? Y todo eso es muy fuerte que se te esté exigiendo que para ese cambio de nombre, para ser tú a nivel reconocido social, se te esté exigiendo que pierdas tu capacidad reproductora, que se te pierdan, por decirlo de una manera, los instintos que se supone que son tan naturales y que siempre se hablan, ¿no? Pero claro, es lo mismo de siempre. Que una mujer dejara embarazada a otra mujer o que un hombre se quedara embarazado, eso causa un caos social, pero sencillamente porque es una sociedad tan cerrada a ese nivel que cualquier cosa que se salga implica un replanteamiento. ¿Hasta qué punto yo puedo desear tener un peligro para mi salud para poder tener un simple cambio de nombre? Bueno, que no es tan simple, que a nivel social implica muchas cosas. Para ir a buscar trabajo implica muchas otras, pero es algo muy duro el tener que aceptar que tú estás a un nivel aparte del resto de mortales, por decirlo de una manera, y que poder acceder a una regularidad, a una cierta aceptación, implica cosas que a mucha otra gente no se le están pidiendo. Yo tengo la suerte que al tomar hormonas femeninas y antiandrógenos, la verdad es que te lo puedes comprar en cualquier farmacia sin receta ni nada, ¿no? Y en cambio lo bestia es ver cómo en las hormonas masculinas, la testosterona, tenga que haber un control muy bestia sobre quién lo toma, ¿no? Es decir, sí que puede haber un control por el tema de culturistas y tal que lo puedan tomar, o etcétera, pero realmente yo veo que hay una herramienta de control social sobre eso bastante más dura, ¿no? Es lo que decíamos, ¿qué pasaría si cualquier mujer puede masculinizarse y competir con el predominio del varón, ¿no? Que una mujer quiera intentar subir en el escalafón social de cualquier manera es un problema para la sociedad, tal como está montada. Que un hombre quiera decidir bajar en el escalafón social es su problema. Y eso son cosas bastante fuertes, ¿no? Que dicen hasta qué punto se quiere controlar al tipo de personas. Socialmente, queramos o no, es curioso ver que en Occidente, sobre todo en temas de, por ejemplo, aborto y todo el asunto, o incluso la concepción familiar, etcétera, muchas veces ha avanzado antes la ley que la sociedad, pero en cambio en todo el tema de la construcción de sexo, género, identidad, sexualidad, etcétera, hay un avance mucho más bestia de la sociedad que lo que el Estado y las leyes entienden. Yo mi situación de cambio ha sido, la verdad es que he tenido mucha suerte de no encontrar muchas taras, ni muchas objeciones, ni muchos obstáculos. Pero claro, estamos en las mismas, es cómo construyes tu personalidad, cómo te construyes como individuo cuando tienes esas. Yo, por ejemplo, he tenido una educación católica, entonces, ¿cómo puedes plantearte que un hombre pueda sentirse mujer? ¿Cómo puedes plantearte según qué cosas, no? Porque siempre que miras información sobre cómo se lo pueden tomar tus padres cuando les expliques el tema de que papá, mamá, soy transexual, o me siento mujer, o me siento hombre, o quiero pasar al otro lado, o me cambio de acera, o muchas cosas que puedes decir, es bastante curioso, ¿no? Porque te encuentras el rechazo. Lo que más se dice es el rechazo. Que si te pueden insultar, te pueden echar de casa, se pueden poner a llorar. Son unas situaciones que te puedes llegar a esperar, ¿no? Entonces yo lo que hice con mi madre fue, bueno, mis padres se divorciaron y tal, yo me fui con mi madre, pues cogí, me imprimí la lista de cosas que podían ser, iba preparada con todas las ganas de que me podía decir cualquier cosa, pero yo se lo tenía que decir. Lo que no me esperaba fue su reacción, se lo tomó a broma. Entonces, claro, eso como lo. Claro, yo no estaba preparada para una carcajada, no estaba preparada para que se lo tomara a risa. Entonces, claro, yo me lo tomé fatal, obviamente, porque es que no me lo esperaba. Estaba incluso preparada para un insulto, para no te quiero ver o no me lo creo, pero no me esperaba el reírse. Obviamente eso también lo añadí a la lista y lo envié por internet, ¿no? Del plan, oye, que sepáis que también se os pueden cachondear en la cara. Pero bueno, la verdad es que tengo la suerte de tener muy buena relación con mi madre. No somos colegas, pero tenemos una relación madre-hija bastante buena, ¿no? De
frustras al ver que a nivel mayoritario se concibe la transexualidad femenina como muy asociada a la prostitución, no se habla de ello, y cuando haces el comentario muchas veces te encuentras que te conviertes en un objeto de deseo, pero al mismo tiempo eres un tabú hasta cierto punto. Tengo la suerte o la mala suerte que tengo un discurso y no soy tonta, entonces eso condiciona muchas veces también que se rompan los tópicos hacia ti, ¿no? Porque claro, transexual muchas veces supone prostitutas, unifox supone objeto de deseo, objeto de morbo, desde preguntas como, oye, ¿te lo harías conmigo porque nunca me lo he hecho con un transexual? Y dices, ¿pero qué te piensas, que soy una puta? Hombre, sí, eres transexual, ¿no? Y yo, perfecto, muy bonito que te digan eso, ¿no? A nivel de trabajo, a ver, es que tengo una titulación de cocina, se me da bien la informática, entiendo de programación, robótica, estoy estudiando humanidades, me gusta mucho estar continuamente absorbiendo conocimientos, soy una persona trabajadora en ese sentido, no me he encontrado mucho problema. Sí que hay verdad que sí que a veces te encuentras la típica persona, digamos, intolerante, pero en realidad son, a mi parecer, minoría. Y lo que pasa es que se ven más, es como todo lo malo, ¿no? Se ve más que lo bueno, no tiene más. Por ejemplo, con el tema de la transexualidad femenina muchas veces se asocia el llevar al extremo los tópicos, ¿no? Si tengo unas tetas grandes se notará de sobras que soy una mujer. Y llega al extremo de me pongo una 120, una 130 porque... Yo realmente no sé hasta qué punto una operación de este tipo puede hacerte sentir bien o mal. Yo reconozco que si realmente tengo la posibilidad o a lo mejor más adelante o algo, pues... Sí, quizás sí que me operaría, ¿no? No pongo ni un sí ni un no, pero todo hay que verlo, ¿no? O sea, yo cada vez me estoy aceptando más y cada vez veo que realmente, ¿para qué? Para un desempeño social no hace falta tener unas tetas enormes. Siempre estamos en las mismas. ¿Qué pasa? Que lo más importante en el desempeño de una relación social son las características sexuales secundarias. Es algo curioso, ¿no? Y bueno, es como todo, ¿no? Sí que es verdad que hay una visión de que la transfemenina anhela de toda manera ser una mujer completa y estamos en las mismas. ¿Cómo se define una mujer completa? Y muchas veces eso te hace pensar que tienes que operarte, tienes que modificar todo tu ser, toda tu esencia física con tal de encajar en... Yo cada vez eso lo veo más estúpido, es decir, hay una parte de mí que sí que lo anhela, pero hay otra parte de mí que dice, es que a ver, ¿para qué lo necesitas realmente? El acceso a la información sobre el proceso de cambio de género es bastante complicado, ¿no? Y muchas veces las personas que inician estos procesos tienen verdaderos problemas para encontrar referentes, para encontrar información. Y bueno, algunas veces consiguen contactar con otras personas. Normalmente cuando alguien contacta conmigo para pedirme información sobre cómo son los procesos, sobre qué pasos hay que dar, a quién hay que ir a ver para conseguir hormonas, para cambiar su nombre o su género en los documentos oficiales. Normalmente la gente se encuentra como que siempre hay una dinámica a seguir, ¿no? Que son estos tres pasos mágicos de ir al psiquiatra, ir al endocrino para hormonarse y operarse, y aquí es donde empieza y acaba el proceso, ¿no? Tú empiezas este proceso en el cual eres como transexual durante este proceso, pero cuando has acabado con esto se acabó todo, ya eres un hombre o eres una mujer, y lo venden así, lo venden como una solución mágica en la cual
empiezas aquí y acabas allí, ¿no? Empiezas como la Barbie y acabas como el Ken, ¿no? Un poco esto. Y entonces, normalmente cuando hablo con estas personas, intento hacerles ver que hay otros caminos, que no todo es tan blanco o gris, que hay que diseñar tu propio camino, que hay que vivir tu género como tú lo vives, porque cada persona lo vive de una forma diferente, no hay dos identidades de género, hay una por cada persona que vive, ¿no? En realidad, ¿a quién le importa si yo mañana decido cambiar o nunca es un paso atrás? Es lo que no entienden, ¿no? Nunca hay un paso atrás, siempre es un paso en adelante. Si mañana digo que quiero que la gente me llame Marta y quiero ponerme tacones y peluca, ¿a quién le importa esto? O dejar mi pelo largo, también puedo. ¿A quién le importa esto, ¿no? En realidad nunca hay un paso atrás, siempre es un paso en adelante. El género es algo que fluye, es como cualquier otra cosa en la vida. Yo me he estado hormonando durante menos de un año y de repente un día me di cuenta que hormonándome lo que estaba buscando más es la aceptación de los demás que la mía propia, porque yo me sentía bien como estaba. Entonces, hacer daño a mi cuerpo con estas hormonas, que no digo que son súper nocivas, porque en realidad no hay estudios a largo plazo en hormonación en personas que han hecho tránsitos en el género, pero hay algo que es, por ejemplo, la histerectomía. Normalmente las personas trans actúen, tienen que hacer una histerectomía, que es la extirpación de los ovarios, el útero. Esto es algo que hacen a las mujeres con 40, 50, nunca antes. A nosotros nos lo hacen con 25, con 20, con 18, da igual. Es algo como que si te hormonas puedes tener quistes en los ovarios, en el útero, entonces directamente extirpan órganos sanos para prevenir esto. Lo encuentro una barbaridad, ¿no? Es como, no sé hasta qué punto ganarme la aceptación de los demás, que los demás me traten de una forma determinada, condiciona mi salud y no quiero hacer daño a mi cuerpo para que nadie me acepte, ni mucho menos. Porque damos tanta importancia al género que al final cualquier cosa que tú puedes teñir tu pelo y teñirlo del color que quieras, puedes cortarlo, puedes hacer un montón de modificaciones en tu cuerpo y no pasa nada. Pero cuando entramos en el tema del género sí que hay este conflicto, ¿no? Es algo como una línea que no se puede pasar y está claro, ¿no? Porque es, o sea, hay un montón de cosas que están implicadas en el género, ¿no? Es, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es el mío socialmente? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Cuál es el papel del hombre? Todas las bases del sexismo, del patriarcado, es clarísimo. ¿Por qué cruzar esta línea es tan peligroso para la sociedad, ¿no? Porque la sociedad está construida en base a esto, en base a la familia, en base a todas estas cosas, ¿no? Antes de que se aprobara la ley de identidad de género, cuando alguien quería cambiar su género y su nombre en sus papeles oficiales, tenía que someterse a un proceso judicial en el que, al haber este vacío legal, al final la última decisión era la decisión del juez, o sea, era una decisión arbitraria. Incluso a veces se daban casos de personas que habían hecho el proceso completo, por decirlo de alguna forma, incluso habían reasignado sus genitales, hacía 20 años que vivían con el género social en el que estaban reclamando sus nuevos papeles, incluso así el juez había denegado estas peticiones, ¿no? Entonces era un proceso largo, costoso y bueno, de alguna forma hay gente que pedía una regulación de esto y por eso se da la identidad de género, porque algunas y algunos activistas trans creían que esta ley iba a proteger sus derechos, pero en realidad la ley de identidad de género que ha estado aprobada no es una ley que protege la pluralidad de las identidades de género, es una ley reconductora hacia el binarismo de género, hacia ser un hombre completo o ser una mujer completa. Por lo menos ahora sabes a qué te enfrentas cuando quieres iniciar este proceso. Te enfrentas al test de la vida real, que es un test en el que durante un año tienes que visitar un psicólogo y un psiquiatra para de alguna forma justificar que sí vives en este rol. Al final es igual que con el juez, ¿no? Al final su decisión es la que prevalece. Ellos pueden medir cuánto eres de femenino o de masculino y si en realidad mereces ser tratado socialmente y legalmente bajo este rol de género en el cual tú vives. El test de Minnesota, que es un test absolutamente obsoleto, en el cual
todos los valores que la sociedad intenta abolir como sobre la masculinidad o la feminidad, ellos hacen como que nosotros tenemos que entrar dentro de esto. Si eres una mujer tienes que ser absolutamente femenina, si eres un hombre tienes que ser absolutamente masculino. Por lo tanto, gustarte las revistas de mecánica, no gustarte las flores y mil cosas más. Y los dos años de hormonación, y que de alguna forma es una forma de esconder una castración química. Antes pedían la asignación de género, la operación de genitales, ahora te piden dos años de hormonación, y es obvio el porqué. Es simplemente para esterilizar a las personas que quieren entrar en estos procesos. En realidad hay gente que después de esto ha empezado como un proceso de aceptación de su realidad. En realidad es como tenemos idealizados los cuerpos de hombres y los cuerpos de mujer. Nos machacan todos los días con lo que es un cuerpo de mujer y lo que es un cuerpo de hombre y cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo tienen que ser nuestras vidas, ¿no? Pero al final te das cuenta que muchas de estas cosas están en ti, ¿no? En tus inseguridades, en cosas que tienes que trabajar, ¿no? Pero yo lo repito, ¿no? La gente trans que está obsesionada con sus cuerpos, es que la sociedad está obsesionada con los cuerpos. Es increíble. Da miedo, ¿no? La rama sí, médico-psiquiátrica de este país en general ha salido de una formación de una dictadura franquista. De ahí es que se hace en los análisis del test de Minnesota, que el test de Minnesota es un análisis de la masculinidad y la feminidad, que sus orígenes parten de un estudio anterior de heterosexualidad y homosexualidad y de una previa anterior de diferenciación del hombre de la mujer. Todo eso en una época de construcción social de a partir del 1920 y pico en Estados Unidos hasta el actual test de Minnesota, que tuvo un último repulido, readaptación a las nuevas normas sociales en la década de los 60 en Estados Unidos, que es también justo la década de las libertades sexuales, del gran boom de libertades sexuales en Estados Unidos. Una vez más, Estados Unidos es promotor del DSM, que es el diagnóstico de salud mental, que es como el pilar de Biblia de coordinación de enfermedades y patologías mentales a nivel global. Está todo supeditado a que tengas una mutación física. Si tú tienes una mutación física y tu desarrollo es evidente y claro, entonces vas a tener una libertad. Si no tienes una mutación física y tu desarrollo no es evidente y claro, vamos a tener un stand-by cada vez más largo y más largo hasta que entres en el aro. Si no entras en el aro, vas a tener una realidad y vas a ponerte una posición social tan descarada y evidente que vas a tener que entrar sí o sí en el aro o volver para atrás, pero no te vas a quedar en medio. No vamos a permitir que haya situaciones evidentes que generen un discurso mental que esté fuera de lo que nosotros determinamos que ha de ser. Ahí es donde te encuentras, y en el caso
Yo he vivido con muchísima gente con un pensamiento muy libre, he buscado gente con una mentalidad muy abierta y he conocido gente muy guapa que me ha importado, me ha dado mucha ayuda en mi vida. Y me he dado cuenta de que somos mucha gente en la sociedad la que luchamos por una libertad de ser y de autodeterminación de tu propio cuerpo. Mucha, mucha, y que no solamente es trans. Está buenísimo, pero es contestar. Hicimos una obra de teatro, Das Paradise Experience, y esta es una obra en la que construyó Roger Bernard. Tuve una idea de construcción de obra. Durante 10 días estuvimos en el Teatro Yura y estuvimos haciendo una obra de teatro que terminaba con una reivindicación y terminaba con un debate sobre la transexualidad, en la cual hacía un cuestionamiento final de las identidades de todos. ¿Te gustaría trabajar de bibliotecario? No, él es un hombre. Toda mujer anhela estar poniendo orden en la biblioteca. ¿Te gustan las revistas de mecánica? No. Ah, no. Todo hombre le gusta una revista de mecánica, aunque en este país no se edita ninguna, pero es importante. Yo, pues lo fui, tuve una metodología un poco de las antiguas, la gente que han nacido y vivido en una transición y de la época de una transición hemos llegado a donde estamos ahora. Y opté por el comunis caso de acercarte a las personas en las cuales te sientes identificada, el concepto de camada, y informarte de cómo puedes tú llegar a hacer esto. Entonces conseguí una forma de información, un saber popular. A ver, yo empiezo a vivir mi libertad, toda ella, desde que me largo de casa de mi padre. A diferencia de muchos compañeros, pues yo soy del sector de que mucha gente que ha sufrido, que se ha tenido que pirar por ahí para vivir su vida. Y un puntazo, porque he tenido una vida muy guapa por algunos lados y muy dura por otros lados también, pero muy divertida, si la sabes buscar. Y mi identidad nunca fue tampoco una cuestión de rechazo. Sí, en el núcleo familiar, por el escándalo del exhibicionismo, de que ahora cómo explicamos esto, ¿no? Más que nada, no tanto por ellos mismos como familia, sino por Dios mío, qué desgracia, ¿no? También es que, por otro lado, te hace... el propio rechazo social puede llegar también a hacer al mismo tiempo un desarrollo. También es cierto que desde mi infancia sí que ha habido un montón de cosas y sí que también ha sido ha sido duro, ha sido realmente muy duro. Yo también una de las cosas que más he vivido como muy duro desde muy pequeño ha sido la palabra maricón, porque maricón ha sido algo de toda la vida. Mucho, siempre, desde muy pequeño era maricón. Y luego te empiezas a dar cuenta que hasta que llegas a comprender socialmente lo que es maricón, el maricón era el chico que era femenino, o maricón era el chico que se iba a jugar con las niñas. Ese era maricón. Y ese maricón conllevaba a un rechazo a todo lo que fuera femenino, ¿no? Que también te pone un estatus y delimita muy claramente qué es lo guay y qué es lo no guay. Pero es cierto que la sociedad evolucionó y evolucionó a través de mucha gente como yo. Y evolucionó a través de mucha gente que ha visto que hay mucho desarrollo de libertades con esto de la transición, la dictadura y la actual sociedad en la que estamos, pero que hay muchas libertades que se quedaron atrás y que también eran actividades o modos de vivir dentro de la sociedad que al mismo tiempo eran parte de las represiones del sistema que en el cual antes estábamos. Entonces llegaba uno con una libertad a medias, ¿no? Y en plenas a darte cuenta de que a través de esas actitudes sociales, de golpe y porrazo, se empieza a aceptar tu realidad siempre bajo una construcción sexual. Y es muy jodido, porque es que no te están ayudando, no te están comprendiendo. No tiene que ver con tu sexo. Entonces,
empiezas a tener ya a darte cuenta de que dentro de lo que cabe es una lucha que no puedes abandonar, porque está dentro de los que todos, de toda la gente que luchamos por la libertad equiparativa para todos, como que la base es que todos estemos en un mismo plano, a partir de ahí entonces todos seremos humanos. Y empiezas a darte cuenta y a cuestionarte más tú mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es tu identidad? Un mundo sin dicotomía. ¡Buah! Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, yo considero que la etiqueta de hombre y de mujer no la puedes eliminar nunca jamás, desde el momento que haya una sola persona que se identifique como mujer y una sola persona que se identifique como hombre. Por lo tanto, si se llega a aceptar que nuestro cuerpo no es blanco o negro, sino que existen gradaciones hormonales, diferencias cromosómicas, intolerancias a la testosterona de personas que son XY y que viven como mujeres porque tienen una intolerancia a la testosterona. O sea, el sexo biológico es ya muy variado, pero se han eliminado todas las diferencias que hay entre medio para dejar solo pues, lo común, que sería el hombre y la mujer, y por lo tanto el género se ha ido con ello también. Hay un deseo de cambiar las leyes no escritas, entonces cuando aparecen leyes escritas en contra de, es una cosa curiosa de ver cómo entonces es cuando surge una reacción a esa novedad, a ese intento de diluir esa moral, esa concepción de los roles, de la identidad, etc. Y en este caso es un tema muy complicado de tratar. Yo, por ejemplo, es lo que decía, cuando me preguntan, ¿pero tú qué eres, un hombre o una mujer? Yo es que respondo, ¿tú cómo concibes un hombre o una mujer? ¿Qué entiendes por hombre o por mujer? Porque muchas veces es la otra persona la que tiene un problema a la hora de concebirlo. Y eso también es una cosa muy curiosa, ¿no? Hasta qué punto la gente te pregunta o la gente tiene curiosidad o la gente te achaca cosas o la gente te ve cosas porque tiene problemas de aceptación sobre sí mismo. Y eso a veces, o sea, sí, puede molestar, pero a nivel de esa parte mía de ansias de conocimiento, de saber, etcétera, es muy curioso ver hasta qué punto la psique del otro individuo esta condición se condiciona y se autocuestiona a través de conocerte, ¿no? O sea, yo creo que estoy súper orgulloso de haber dedicado horas a explicar por qué me hormono o por qué no me quiero operar, por qué no me cambio el nombre. Gasta tiempo, explícalo hasta que lo hayan oído 10 millones de veces para que se den cuenta de que no hay más, son las preguntas del recorrido de cualquier ser humano, de cualquier que vive en una sociedad, que no pasa nada, ¿no? Y yo creo que a veces la gente, este complejo que tenemos de me van a odiar, no me van a querer, se nos va la olla y perdemos la oportunidad de muchas personas de cambiarlo, ¿no? De transformar. Si no se lo explicas, si no le das tiempo a que se equivoque, a que lo piense, no hay posibilidad. O sea, dale tiempo, como tú has necesitado tiempo para entenderte a ti mismo, dale tiempo, o sea, sin más. Hay gente que tiene historias muy violentas también con su cuerpo, con el deseo, y no son transexuales. O sea, creo que es algo completamente, es un eje transversal de nuestra sociedad. El cuerpo es problemático, porque es que el cómo está abordado mediáticamente o incluso en imágenes es problemático. O sea, representa el 0,1% del mundo, entonces el otro 99,9% pues se jode y se raya. El tema sería que el otro 99,9% tomara poder y explicara de su cuerpo. O sea, hay otros cuerpos. Mira, por ejemplo, este, y no hay problema, ¿vale? A mí me gustaría que hubiera centros de información que no tengan que ver con, o sea, gente que te informa sin más, como cuando uno va a la consulta de sexualidad para jóvenes y dice, mira, oye, pues es que yo me gustaría hacerlo, pero no quiero usar condón, ¿qué hago? ¿Qué riesgos? Te lo explican sin ningún compromiso, o sea, completamente te lo explican. O sea, mucho más natural, no pasa nada. Vale, pues un sitio en el que tú vayas, oye, mira, yo me siento un chico, me gustaría empezar un tratamiento hormonal, ¿qué tipo de hormonas se consumen? ¿Cuáles son las que
son las que van más rápido, las que no, puedo ir más lento, sí, tal, ¿dónde lo puedo hacer? Sin más. De cierta manera que la solución es que la sociedad dejara de cuestionar la libertad identitaria del individuo, que se permitiera el desarrollo del ser como tal y que cuando el ser como tal dictaminara, se lo respetara. Es algo que estamos trabajando, compañeros, de hace tiempo y que poco a poco nos vamos uniendo, es el crear un espacio físico, coordinado, creado únicamente por el colectivo, en el cual se difunda información real y múltiple, no solamente del prisma catedrático y psiquiátrico, sino del prisma humano, para que haya una difusión real de nuestra identidad. No creo que estos temas son temas que solo atañen a las personas que hacen tránsitos en el género, sino que toda la población está sometida al paternalismo del Estado, que no deja de, que no te deja decidir sobre tu género, tu vida, tu cuerpo, tu nombre. Entonces, simplemente con cambiar las leyes del registro civil, donde tú no puedes decidir el nombre que quieres ponerte y tienes que justificar el porqué, y sobre la mención de sexo, de género en los documentos oficiales, creo que tendría que retirarse, que no es necesario que estén nuestros documentos, porque lo único que genera son más discriminaciones, ¿no? En realidad, el ser hombre y ser mujer solo sirve para eso, son pequeñas discriminaciones que hacen que se creen juegos de poder entre unas personas y otras, teniendo muchas más características iguales que diferentes. Me gustan los deportes bruscos como el fútbol y el rugby. Verdadero. Me gustaría ser florista. Falso. Me gustan las novelas de amor. Me gustan falso. Las novelas de amor. Me gustaría ser florista. Falso. Me gustan las revistas mecánicas. ¿Falso? Verdadero. Me gustaría ser piloto de competiciones automovilísticas. En ningún momento falso. De mi vida me ha gustado jugar con muñecas. Verdadero. En ningún momento de mi vida me ha gustado jugar con muñecas. Verdadero.